Muy buenos días, tengan todas y todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy en este nuevo panel de discusión en el marco de la conferencia Repensando Todo, COVID-19 en las Américas. Para mí es un honor presentar este panel a nombre del comité organizador y de las instituciones afiliadas que hacen posible este esfuerzo y que esta conferencia llegue a todas y todos ustedes. En primer lugar, al Instituto HF de Salud Pública Global basado en la Universidad de Miami, al Instituto de Estudios Avanzados de las Américas, basado en la Universidad de Miami, y a la Asociación Internacional de Proveedores de Atención del SIDA, IAPAC. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma oficial de la conferencia, que pueden encontrar en www.iapac.org. Es un honor presentar este panel titulado La desinformación y sus consecuencias sobre las medidas de mitigación. Y también, paralelamente, estamos transmitiendo a través de todas las páginas de habla hispana de AHF en América Latina. Entonces, les recordamos que pueden hacernos sus preguntas a través de la plataforma oficial de la conferencia, como a través de los Facebook Live de las páginas de AHF en América Latina y el Caribe. Ahora voy a presentar a nuestra moderadora para el día de hoy. Para mí es un honor presentarles a Natasha Dormoy. Natasha es licenciada en Educación para Salud Comunitaria por Temple University en los Estados Unidos. Tiene un máster en Salud Pública con énfasis en Epidemiología por The Hebrew University en Israel. Además, cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de cooperación internacional para el desarrollo sanitario, ocupando cargos en agencias de cooperación en el sector gubernamental, principalmente en el Ministerio de Salud de Panamá, y además en sociedad civil. Actualmente, Natasha se desempeña como coordinadora de país para HF en Panamá. Natasha, sin mayor preámbulo, muchísimas gracias. Gracias a nuestros fabulosos panelistas que nos acompañan el día de hoy, que van a enriquecer esta conversación de un tema que es de vital importancia en este ya un año completo de pandemia que hemos estado viviendo y que nos ha cambiado la vida por completo. Natasha, muchas gracias. Gracias a todos nuevamente. Muchas gracias, Ariel. Buenas tardes a todos y todas. Les doy la más cordial bienvenida a este panel en el cual estaremos analizando las distintas formas de desinformación que se han presentado durante la pandemia por parte de los gobiernos en la región de las Américas y cómo éstas han impactado negativamente en las medidas de prevención y mitigación entre la población, con graves consecuencias a la salud pública y a la economía. Es para mí un honor y agradezco la oportunidad de poder compartir este espacio con tan distinguido grupo de panelistas a quienes paso a presentar. Fabiola Torres, de nacionalidad peruana, es directora y fundadora de Salud con Lupa, una plataforma digital de periodismo colaborativo dedicada a la salud pública en América Latina. Es becaria Knight del Centro Internacional para Periodistas y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En 2008 fue parte del equipo de la premiada serie global Implant Files, el primer examen a la millonaria industria de dispositivos médicos envuelta en numerosos escándalos de conflictos de interés, corrupción y prácticas abusivas con los pacientes. Torres es cofundadora del sitio Ojo Público y su experiencia incluye una década como reportera en el diario El Comercio. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes. Nuestra segunda panelista, Nora Barr, de nacionalidad argentina, es presidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico. Se desempeña hace más de 30 años como editora en temas de ciencia y salud en el diario La Nación. Es autora de varias publicaciones, entre las que destaca 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar. Es columnista en temas de ciencia del programa Pasaron Cosas, por Radio con Voz. Ha sido distinguida 3 veces con el Diploma al Mérito de la Fundación CONEX en la categoría Comunicación y Periodismo Científico, recibiendo en el 2018 el CONEX de Platino en esa categoría. Bienvenida, Nora. Muchísimas gracias y un honor estar participando en este panel que nos da la oportunidad de reflexionar durante algunos minutos sobre todo esto que estuvimos viviendo con un vértigo, creo que inédito, por lo menos en temas de ciencia y de salud. Así es. Gracias a usted, Nora.
Y nuestro tercer panelista es el doctor Paulino Vigil de Gracia, de nacionalidad panameña. Es médico especialista en ginecología y obstetricia, expresidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, fue director científico de la Federación Latinoamericana de Ginecólogos y Obstetras entre 2011 y 2017, y es miembro activo del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras. Actualmente labora en la Caja de Seguro Social como ginecoobstetra, especialista en medicina materno-fetal, y es investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigación, SENACIT, desde el 2011. Cuenta con más de 80 artículos científicos publicados en revistas indexadas, autor de 11 libros de ginecología y obstetricia y de un libro en metodología de la investigación. Es un activo defensor de la medicina basada en evidencia. Bienvenido, doctor Vigil de Gracia. Encantado, Natacha, Fabiola, Nora. Un privilegio compartir con ustedes y esperemos que la población se vaya orientada después de esta plática. Gracias a usted, doctor. Bueno, y el formato establecido para este panel incluye tres bloques de preguntas para las cuales cada panelista tendrá 5 minutos para desarrollar. Posteriormente tendremos un espacio para responder preguntas del público y una ronda final de cierre con cada panelista. Aprovecho para recordar al público que pueden compartir sus comentarios y preguntas a través de la plataforma oficial de la conferencia y a través de las cuentas de Facebook de AHF en América Latina. Sin más, vamos a pasar al tema que nos ocupa y al primer bloque de preguntas para nuestros panelistas. Muy temprano, desde los inicios de la pandemia, experimentamos una gran incertidumbre por la desinformación respecto al origen y vías de transmisión del virus, las medidas de prevención y protección, tratamientos y, más recientemente, sobre las vacunas. Este desconocimiento y falta de directrices claras, incluso por parte de organismos rectores en materia de salud pública, propició que los gobiernos emitieran medidas de prevención y mitigación muchas veces alejadas de la evidencia científica, generando falta de credibilidad y minimizando la adopción de medidas efectivas por parte de la población. En ese contexto, ¿cómo podríamos definir el concepto de desinformación? ¿Cuál ha sido el impacto de la desinformación por parte de los gobiernos sobre las medidas de prevención y mitigación? ¿Y cuáles cree usted que han sido las principales motivaciones e intereses? Iniciamos esta ronda con Fabiola Torres. Muchas gracias, Natacha. Si inicialmente conocíamos la desinformación como la falta de información, en realidad estamos hablando de un fenómeno. Y ahora, con la pandemia, cuando conocimos la pandemia de coronavirus, un fenómeno de manipulación informativa, debemos ser claros con eso, y de difusión de información falsa, tergiversada, en un contexto que es inédito, como lo decía Nora Bar, porque nos enfrentamos a una enfermedad nueva, ya hemos cumplido un año conociéndola, evidentemente, para muchos de nosotros, incluidos los que estábamos acostumbrados a trabajar con información, no conocíamos el ritmo del trabajo, de la ciencia, y esperábamos, como sociedad en general, respuestas muy rápidas, queríamos certezas, y la verdad es que la evolución de la información no provino de esa manera. Ahora, yo quisiera delimitar esta intervención en dos aspectos muy importantes, porque van a ser, creo yo, dos capítulos en la historia de esta pandemia en los que vamos a tener que investigar mucho, y por ahora tenemos algunas apreciaciones con hechos ya tangibles que han sucedido. Por un lado, como lo describiste, Natacha, hemos vivido al comienzo de la pandemia la incertidumbre de no saber qué hacer y de la información muy, muy parcial, si se quiere decir así, de lo que los gobiernos podían informarnos. A nivel comunicacional de los estados, algunos de los estados tuvieron más claras sus estrategias sanitarias en base a la evidencia científica, ¿no? Aprendimos hasta a conocer qué significa aplanar la curva y eso comunicarle a nuestros ciudadanos. Sin embargo, y lamentablemente Sudamérica tiene muchos ejemplos, que hay gobiernos
que más bien estuvieron de espaldas a la ciencia. En mi país, en Perú, donde como ustedes conocen, tenemos la más alta, una de las más altas tasas de mortalidad por COVID a nivel mundial, y además ahora podemos saber exactamente algunos aspectos que han contribuido a esa tasa que tienen que ver con la desinformación. El gobierno no se apegó a todos los datos científicos disponibles. De hecho, ahora tenemos un problema de salud pública muy grande en el sur del Perú, en una región en Ica, una provincia muy específicamente que se llama Chincha, que es la capital de la ivermectina, donde la gente se automedicó por mucho tiempo con ivermectina, y también ahora podemos claramente ver las tasas de mortalidad, porque muchas personas se confiaron, tuvieron una falsa sensación de seguridad con esta ivermectina como profiláctico y la tomaban, y fue repartida por muchas personas, incluidos médicos. Y también hubo un debate porque yo, porque aquí menciono al gobierno y en general las decisiones sanitarias tomadas en base a la evidencia. Perú, como pocos países de Sudamérica, usaron la ivermectina dentro de sus protocolos farmacológicos y hasta ahora se encuentra en el tratamiento ambulatorio para pacientes leves, algo que todos los ensayos clínicos internacionales más importantes no respaldan. Sin embargo, se ha dado y ya ven los resultados y lo pueden ver en el Perú. Ese es un aspecto que vamos a tener que estudiar de la desinformación, de todas esas decisiones de espaldas a las ciencias gubernamentales que no se comunicaron muy mal, pero además que sabíamos que no iban a funcionar porque no estaban asesorados por la comunidad científica del país e incluso los referentes internacionales. Perú tiene mucho que ver con eso. Y lo otro tiene que ver con la información que nosotros, los periodistas y los medios, hemos estado dando. Y ahí ya menciono la palabra que acuñó la OMS, infodemia. En medio de la incertidumbre hubo también una sobreabundancia de la información que confundía, que creaba pánico, que creaba miedo. Ahora mismo les cito un ejemplo de ayer. Ayer en mi país se supo de la muerte de una voluntaria de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, una voluntaria que obviamente por las condiciones del ensayo no se sabe si tomó el placebo o si le pusieron la vacuna. Y sin embargo, la prensa televisiva informó el dolor de la familia señalando que había sido inoculada con la vacuna. Por la noche se supo que no, que ella había sido uno de los grupos de placebo. Sin embargo, como este año es tan crucial que la gente no tenga miedo a la vacunación, ese mensaje daña muchísimo y mina la confianza de las personas en las vacunas. Y eso es responsabilidad de los periodistas. Entonces, ahí hay una reflexión que yo lo dejo, porque seguramente Nora y Paulino tienen mucho que comentar sobre ese aspecto. ¿Cuánto de la inmediatez de la información también está haciendo daño y está contribuyendo a la desinformación? Bueno, esa es mi apreciación hasta este momento. Gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Muy interesante. Le paso entonces la palabra a Nora, por favor. Nora, estás en mute. ¿Ahora? Sí, muchas gracias. Realmente sí, como dijimos, y creo que todos coincidimos, este es un desafío realmente que nos puso a prueba a todos, a las autoridades sanitarias, al público, a las sociedades, a la economía, pero también al periodismo. El periodismo científico, habituado a estar un poco en el backstage de las noticias, siempre, un poco reducido a comentar novedades, entre comillas, sorprendentes, pero que no ocupaban los lugares predominantes en los diarios, pasamos a estar en el centro del escenario y, de hecho, muchísimos periodistas que no están formados para el tratamiento de este tipo de noticias empezaron a ocuparse
de las noticias que tenían que ver con la pandemia. Hasta nuestros propios diarios, por ejemplo, el diario en el que yo trabajo, La Nación de Buenos Aires, desde el momento en que se registró el primer caso en la Argentina, pocos días después se decidió rediagramar lo que nosotros llamamos la echada del diario, o sea, la forma en que se seguían durante años y años y años y décadas las distintas secciones del diario, comenzando por política, siguiendo por economía, siguiendo por noticias de interés general, y se le dedicó durante muchos meses la primera parte del diario, incluso hoy sigue todavía publicándose en las primeras páginas del diario las noticias sobre el rumbo de la pandemia y las novedades de la pandemia. Y esto, por supuesto, como digo, fue un desafío enorme porque, un poco en broma, yo alguna vez puse en Twitter que estaba muy contenta, como digo, lo digo en broma y en forma un poco con humor, de que en la Argentina súbitamente hubo 44 millones de epidemiólogos, porque todos comenzaron a utilizar la jerga científica, la jerga que se utiliza en la epidemiología, y empezaron a opinar sobre las medidas y las estrategias del gobierno, si estaba bien o no adoptar cuarentenas de tal características, si había que liberar o no las clases presenciales, qué significaba o por qué encontrar respuestas a por qué estaba creciendo la curva de la pandemia. Y todo esto con una dificultad adicional, y es que de alguna manera empezamos a ver a la ciencia al desnudo. Lo que antes ocurría tras bambalinas, que es lo que siempre ocurre en la ciencia, donde los investigadores plantean hipótesis, se discuten, se llega a un consenso, y hasta este año esas discusiones no llegaban al público lego, al público no entrenado en cuestiones científicas. Solamente llegaban cuando la comunidad científica llegaba a un consenso, y esto se puede ejemplificar, por ejemplo, con los consensos acerca del cambio climático o sobre tratamientos hormonales, guías de tratamiento de distintas enfermedades, consejos nutricionales. Se trataba de, por lo menos como periodistas, nosotros basarnos no en un experimento o en resultados preliminares, sino en consensos muy discutidos y que se basaban en la mejor evidencia disponible. Súbitamente, con la pandemia, cada día nos encontrábamos con noticias que aludían a experimentos pobremente diseñados, a resultados preliminares, a noticias que verdaderamente ni siquiera deberían haberse difundido como un gran avance, porque eran simplemente experimentos in vitro o en animales que muy probablemente no iban a poder aplicarse en personas. Pero bueno, este vértigo de las noticias y esta competencia que es la cultura habitual en los medios y particularmente en otro tipo de noticias, como las de política, esa necesidad de tener una primicia hizo que de repente por las redes sociales, donde todas las voces se ven niveladas democráticamente, y es lo mismo el que opina por algún interés, el que opina sin ninguna formación, o el que opina para llevar agua a su molino, y, digamos, mezcla lo que es las noticias y el interés de la salud pública con un interés partidario, hizo que realmente, como bien decía Fabiola, la Organización Mundial de la Salud hablara de una, no solo de una pandemia, sino de una infodemia. Hubo un tsunami de noticias y fue necesario, era necesario, tener una brújula para interpretar cuáles de esas noticias merecían la atención y podían ser tomadas en serio, y cuáles eran noticias que en lugar de informar, desinformaban. Para mí, esta infodemia puso de relieve dos cosas.
Primero, el desconocimiento del público general acerca de los procesos de la ciencia, cómo se ensaya un medicamento, cómo se elaboran y se analizan los datos epidemiológicos. Y no solo del público lego, sino también incluso hasta de los propios médicos. Fabiola mencionó el ejemplo de la ivermectina. En este momento en la Argentina hay ministerios de salud provinciales que están aprobando la ivermectina para su uso en la prevención de la COVID-19 sin que haya todavía ninguna evidencia firme para recomendarla. Pero también puso en evidencia la falta enorme de periodismo formado en la comunicación de los temas de salud y las falencias enormes en materia de comunicación de los gobiernos. Y esto que podría considerarse como un error menor, sin embargo, es un error crucial en una pandemia, porque una pandemia no es simplemente un fenómeno biológico, es un fenómeno social, cultural, económico, antropológico, y entonces los mensajes que dan los gobiernos pueden incidir mucho en el rumbo de una pandemia, en cómo se cuida la gente, cómo toman previsiones, cómo realmente enfrentan este peligro para sí mismos y para su comunidad. Así que, bueno, aquí lo dejo para que sigamos adelante. Muchas gracias, Nora. Y ahora le damos la oportunidad al doctor Paulino Vigil de Gracia. Muy bien. Epidemia de la información, como ya se ha definido, infodemia. En este caso, el concepto de información significa simplemente dar valor a mala información o a publicaciones sin rigor científico o publicaciones mal interpretadas. Es triste porque, sí, como infodemia va a haber muchísimas publicaciones y muchas de adecuada calidad, de adecuado rigor científico, muchísimas de muy mala calidad. Sin embargo, esto de la desinformación se ha aprovechado o ha sido aprovechado por muchos médicos que forman parte de este problema y por autoridades de salud. Yo puedo dar ejemplos rapidito. El estudio francés sobre la hidroxicloroquina, perdón por los términos, pésimo estudio desde el punto de vista de medicina basada en evidencia. Y es uno de los estudios más referenciados y usados en el mundo para justificar el uso de la hidroxicloroquina. Fatal. ¿Cuál fue el error? Este es un estudio que no tiene una adecuada calidad científica y no salieron inmediatamente las autoridades o gente experta a decir que este estudio no tiene ningún valor. La ivermectina. En Sudamérica se usó un paper, por ahí pusimos nosotros un video en YouTube, de cómo ni siquiera se había dado el estudio in vitro en Australia y ya se estaba sugiriendo el uso de ivermectina. Los autores de este paper son parte de los autores que se retractaron de los artículos en Lancet y New England Journal of Medicine. Médicos, son profesionales de la salud. También el aporte, como ya lo dijeron, de los medios de comunicación. El estudio de Australia es un estudio in vitro, es un estudio experimental en plato Petri y se ha usado como si, y todavía hoy, en enero del 2021, veo reproducciones de ese paper por todos lados en las redes sociales, como si fuera un artículo que está garantizando que la ivermectina sirve. Eso hasta el momento no está aprobado. Y aquí, en nuestro país, en Panamá, por ejemplo, han habido programas, y hay programas de televisión muy sintonizados, muy escuchados, desinformando, haciendo alusión a esta mala evidencia. Entonces, si yo tengo que analizar el impacto de esta información dada por los propios gobiernos, yo utilizaría una palabra, terrible. Terrible porque no se siguen indicaciones. Si yo veo, y voy a hablar de América, el presidente de Estados Unidos, el presidente saliente, en contra de las mascarillas, los líderes dan esta opinión, ¿qué va a pensar la población? No mascarillas. Este líder en Estados Unidos recomendó tajantemente la hidroxicloroquina y ayer observaba una gráfica por allí cuando este médico
empezó a decir que había tratado 300, 400 pacientes con éxito rotundo con hidroxicloroquina, lo puso en su Twitter. Esa, el impacto en las redes, en ese entonces cobró 10, 15 veces más fluidez en las redes que lo que tenía previamente, porque lo decía una gran autoridad. Vemos Brasil, el presidente de Brasil en contra de las mascarillas, a favor de la hidroxicloroquina, terrible. Y todavía para colmo, veo ahora recientemente, hace un par de días, al presidente de Venezuela con unas gotas, con unas aguas, que es la gran solución. Todo esto fuera de la evidencia. Por supuesto que la ciencia lleva un ritmo. Y yo les pongo ejemplo, el SIDA. Todavía no tenemos vacunas para el SIDA. Es una enfermedad que tiene 3-4 décadas, está estudiándose. Y fue lo mismo, se fue avanzando, pero no estaban las redes sociales, no se conocía nada de esto. Y nadie se dio cuenta, y a lo mejor se estaba muriendo igual o más cantidad de gente. Igual, bueno, dependiendo de los países donde estaba. Sin embargo, es una enfermedad que el pueblo no, o la población no se dio cuenta. Ahora es totalmente diferente, sí, por las redes sociales, el conocimiento. Y como decía Nora, todo el mundo hoy día sabe de ciencia. Ahora, ¿cuáles han sido las principales motivaciones? Porque esto hay que analizarlo también, o intereses. Para mí, desde el punto de vista de la autoridad, desesperación por las autoridades y el propio pueblo. Y es entendible. Se está muriendo todo el mundo. Aquí en Latinoamérica, cuando veíamos lo que estaba pasando en Italia, en España, todos empezaron a desesperarse. Entonces, cuando empezaron a ocurrir o a darse los casos acá, desesperación por las autoridades, desesperación por el pueblo, ante una nueva enfermedad, sin conocimiento exacto, entonces le creen a todo el mundo. Por supuesto que también llevan el objetivo de tranquilizar al pueblo, y sí hay mucha política de por medio, muchas autoridades políticas y responden a ese ritmo político. Entonces, falta de liderazgo de gente o con liderazgo de gente no capacitada en el concepto de la evidencia. Y tengo que decirle que sí hay intereses de comerciantes por vender algunos productos. No me van a decir a mí que no tienen interés. Si usted vende en su supermercado, en su farmacia, hidroxicloroquina, ivermectina, cloro, el dióxido de cloro, ¿usted por qué no lo va a promover o le va a interesar que estas redes sigan haciendo su trabajo? Entonces, ha sido realmente terrible lo que ha pasado desde el punto de vista de la desinformación en el impacto en las poblaciones, principalmente latinoamericanas. Ese es mi aporte. Muchas gracias a los tres. Retomo algunas palabras. Terrible ha sido el impacto de esta desinformación. Un gran desafío, como la llamó Nora, para los científicos apegados a la evidencia y a los periodistas científicos también, para contrarrestar los efectos de lo que mencionó Fabiola, la masiva infodemia, principalmente en las redes sociales. Y de hecho, la OMS advirtió que la pandemia vino fuertemente acompañada de una masiva infodemia, lo que dificulta el acceso a fuentes de información confiables. En ese sentido, mi siguiente pregunta para ustedes. ¿Cómo ha influido la avalancha de desinformación en redes sociales y otros medios de comunicación sobre las medidas de prevención y mitigación entre la población y el control de la pandemia? ¿Le ha ganado la desinformación la batalla a la evidencia científica? ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas? Le paso ahora la palabra a Nora, por favor. A decir, yo no podría decir si ganaron la batalla de la desinformación, pero sí que ocupan y tuvieron un lugar prioritario en la desinformación. Como todos sabemos, los estudios que se hacen en consumo de medios por los investigadores en periodismo y en medios de comunicación muestran que cada vez menos la gente se informa por los diarios y cada vez más por la televisión y las redes sociales. Y lamentablemente la información que circula por ese sistema neurálgico que son las redes sociales combina de todo, combina buena información, muy buena información, porque incluso nosotros mismos podemos estar en contacto con los principales investigadores de todo el mundo, con protagonistas de los principales avances, epidemiólogos de todo el mundo ponen sus descubrimientos y su evaluación de la situación en las redes sociales y uno puede realmente tener acceso a información de excelente calidad, a los papers
originales, pero también hay, circula muchísima información anónima que lo único que busca es confundir, crear caos, actuar políticamente a favor o en contra de un gobierno, e incluso los propios políticos pueden ayudar a esta confusión mostrando, por la forma en que dan a conocer su opinión, que siembran dudas con respecto a las acciones del gobierno. Esto es lamentable, que la salud de la población quede en medio de la batalla política y que no se haya actuado, procedido como pedía la Organización Mundial de la Salud, de dejar de lado todo interés político para que todos, para que los militantes y funcionarios y afiliados a todos los partidos trabajaran en pos del bien común, ya que este es un problema del que no nos puede salvar un partido en particular, sino que lo podemos resolver si actuamos todos juntos. Lamentablemente, creo que las redes sociales contribuyeron mucho a la confusión general. Y también, como decía, vuelvo a insistir en la falta de periodistas científicos en los medios. Cuando uno observa, por lo menos en mi país, y creo que en otros países de América, por lo menos de América, de Sudamérica, la situación debe ser similar. Los diarios y los equipos de noticias de los programas de televisión brillan por la ausencia de periodistas científicos. Hay astrólogos, hay especialistas en meteorología, en meteorólogos dando el clima todos los días, hay periodistas de deportes, hay periodistas de política y de economía, pero son contados con los dedos los programas y los noticieros que tienen en su equipo periodistas científicos. Esto siempre fue malo y en un momento como la pandemia es aún muchísimo peor. Así que se puede ver cosas inauditas, como por ejemplo conductores, vedettes, modelos, actores que son conductores de programas de televisión pontificando y calificando las medidas de los organismos sanitarios o las decisiones de los infectólogos, de los epidemiólogos. Esto es algo que creo que dañó muchísimo la calidad de la información de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Le paso la palabra a Fabiola, por favor. Sí, quisiera retomar un punto que mencionaron tanto Nora como Paulino. Sí, es que ha habido en este año, creo, dos aspectos de las redes sociales con relación a la información sobre la pandemia. Por un lado, voy a permitirme ser optimista, yo celebro que muchos científicos de mi país y científicos de toda la comunidad del mundo usaron sus redes para poder informarnos y se convirtieron en fuentes de los periodistas científicos o de periodistas de investigación. Y antes eso no se veía de una manera notoria, una participación incluso cívica de darse el tiempo de explicar, porque también ha sido un tiempo para que le enseñemos a las personas cómo funciona realmente la ciencia, ¿no? Como decía Nora, estábamos acostumbrados a que solo aparezcan grandes noticias como que tenían que sorprender mucho, eran las noticias que no necesariamente estaban en las portadas de los periódicos o no estaban en los titulares principales de los medios en general, pero no. Luego la pandemia se convirtió en el tema cotidiano de nuestra vida y teníamos que aprender a consumir información. Y muchos de los líderes de opinión de científicos han contribuido. Pero también tengo que decir que al existir esta avalancha de información, hemos visto casos de, claramente, no, esto no es retórica, que los desinformadores han contribuido a que gente tome malas decisiones y que la gente muera.
lo del dióxido de cloro, lo de gente en Irán, cientos, que tomaron alcohol etílico de una manera masiva en un momento en el que no se, no hasta ahora, no existe un tratamiento que se pueda decir que funciona específicamente para controlar COVID o curar COVID. Esos mensajes de que se consuma dióxido de cloro, se consuma cualquier tipo de medicamento sin una asesoría médica, generó que gente se afectara, ¿no? De hecho, escucho a varios médicos intensivistas que están exhaustos en mi país de recibir. Hemos entrado, ayer fue una noticia muy terrible, pero a un nuevo confinamiento en 10 regiones de mi país, incluida la capital, porque estamos en un nivel extremo de riesgo. Eso es así como ha declarado el país. ¿Y qué es lo que dicen los intensivistas, los que están tratando en los hospitales? Llegan personas a las que cuando hay que conocer su historia clínica han consumido de todo, dexametasona, hidroxicloroquina, ivermectina, se han automedicado en la desesperación. ¿Y escuchando qué? Escuchando redes sociales. Entonces la desinformación mata y de eso debemos ser muy conscientes. Hay canales de televisión dedicados a confrontar al gobierno con un tema muy claro que es básicamente oposición política, donde su postura también es antiderechos y también es anticiencia. Y debe ver, y yo digo esto con mucha preocupación, porque los medios y las redes que formamos parte del trabajo de fact-checking no somos lo suficientemente rápidos como pueden ser los desinformadores. Porque basta que diseminen un mensaje y que llegue a las personas y que quizá están confundidas o no confían en general, en los médicos, en el gobierno, para que crean en cualquier cosa. Y eso estamos viéndolo en el Perú. Es muy triste escuchar a la comunidad médica intensivista, a gente que está en la primera línea atendiendo, viendo la automedicación y complicándose. De hecho, investigadores de la Universidad Cayetano Heredia en mi país vieron que mucha gente en un estudio más descriptivo el año pasado, pero pudieron evaluar que la gente que llegaba complicada a los hospitales ya había pasado por varios estadios de automedicación y eso los complicaba. Entonces, miren el daño, no estamos hablando retóricamente de que el daño de discursivo, de qué postura gana la otra, sino que está cobrándose las vidas de muchas personas. Y en un país con la más alta tasa de mortalidad, como lo reitero, estamos viendo muchas consecuencias para el estudio. Estudios de caso y capítulos en la historia de la comunicación gubernamental, mediática y también los grupos de manipulación informativa. Muchísimas gracias, Fabiola. Por favor, doctor Vigil. Ok. Influencia de las redes sociales. Yo puedo decir que han sido gasolina o gas para diseminar un fuego malintencionado. Pero también las redes sociales son la mejor forma de llevar la verdad o llevar la mentira. Todavía a mí me impresiona si alguien tiene varios grupos de WhatsApp, por ejemplo, cómo te llega una noticia a este grupo de WhatsApp y a los minutos, al rato, te llega la misma noticia por otros grupos WhatsApp. Así que imagínense lo que está pasando al mundo. Entonces, sí, las redes sociales han contribuido, pero contribuyen a todo. Ahora, ¿ha ganado la desinformación la medicina basada en evidencia? Claro que no le ha ganado, pero la ha removido. Y creo que ha motivado a aprenderla mejor por parte de profesionales de la salud. Es triste, pero todavía no he visto un país de Latinoamérica donde no salgan profesionales de la salud a defender drogas que no tienen valor científico, como hidroxicloroquina, como ivermectina e incluso el dióxido de cloro. Entonces, sí ha impactado muchísimo, pero no considero que en este momento ha logrado tumbar estos conceptos de medicina basada en evidencia. Y por el contrario, ha motivado a que mucha gente
cambia ese concepto y tú te puedes dar cuenta en las redes cómo este profesional de la salud opinaba esto y de repente ya dejó de opinar o cambia. Eso también es interesante porque ha aprendido el concepto de medicina basada en evidencia. Ahora, ¿hemos aprendido algo con esta parte de las redes sociales? Yo digo que sí, las redes sociales son aliados para el bien y aliados para el mal. Y hay que entender esto y hay que saberlo usar. Ahora, en salud, el liderazgo debe ser, para mí, del profesional de la salud y conocedores de medicina basada en evidencia. No puede ser salud liderizado por políticos o incluso profesional de la salud sin un verdadero conocimiento de la medicina basada en evidencia. Estamos en una nueva época de la salud y es una salud dirigida por medicina basada en prueba. ¿Eso que vas a hacer se investigó? ¿Sí o no? Y otra de las lecciones para mí aprendidas, si un profesional de la salud desconoce de medicina basada en evidencias o en pruebas, debe iniciar su aprendizaje hoy. Las facultades de medicina y los programas que educan a residentes que forman especialistas en medicina deben incluir lo que es enseñar la medicina basada en evidencia en forma obligatoria. Y esta medicina basada en evidencia, porque sí he observado que se da en algunos países, debe ser enseñada por profesores que dominen el concepto de medicina basada en prueba. Entonces tenemos que usar todas estas cosas que nos ha ido mal ahora para evitar en el futuro y desde ya, insisto, desastre, incluso en muchos lugares generado por los médicos. Creemos en los médicos. Entonces se para un médico en un programa de televisión, en una entrevista, hablar cosas que no son reales, basadas en evidencia, es triste para la población. Lo hemos vivido en toda Latinoamérica, desafortunadamente. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que han sido argumentos muy válidos, muy enriquecedores, y nos vienen a reafirmar pues, que definitivamente las redes sociales son un espacio donde, como dijo Nora, se ven cosas inauditas, pero al mismo tiempo, como mencionó el doctor Vigil, son un espacio para aclarar y para contrarrestar esa desinformación. Esto me lleva a mi siguiente pregunta, que además está relacionada con varias de las preguntas que han estado haciendo desde el público. Y se trata de cómo hemos visto y hemos sido testigos de gobiernos que están basando sus decisiones en lo políticamente factible y no en lo científicamente necesario. Y por otro lado, hemos visto que aquellos pocos que le han ganado la batalla al virus han evitado la desinformación, el pánico y la pseudociencia. Han educado a la población en cosas que sí funcionan. Pensando a futuro y la posibilidad de nuevas pandemias, así como las inequidades de los planes de vacunación y la necesidad de reforzar las medidas de prevención, ¿qué estrategias de comunicación deberían adoptar los gobiernos, y en este caso de la región de las Américas? Le doy la palabra a Nora. Punto Cruz. Este es un punto crucial en el control de la pandemia. Como adelanté hace unos minutos, me parece que uno de los grandes errores en el manejo de la pandemia en general en los gobiernos ha sido la muy pobre comunicación con la sociedad. Por un lado, por ausencia. O sea, corren versiones de todo tipo sin que los gobiernos salgan a aclarar exactamente cuáles son las pruebas o las mejores evidencias. Ya lo citamos hasta el cansancio, pero bueno, es el ejemplo que está en este momento extendiéndose de forma rampante en toda la región, que es el de la ivermectina. Se sabe que incluso científicos piden ivermectina para prevenir la COVID, y siendo que no hay ninguna evidencia y que hay solamente estudios in vitro y otros que no fueron contra placebo, no hay evidencia. Hay muchos estudios que se están haciendo, un centenar, pero no hay resultados sólidos sobre este fármaco que ni siquiera es antiviral, ¿no? Es,
es un fármaco antiparasitario. Así que, y además interfiere con procesos celulares, con la, no ataca el virus estrictamente, sino el proceso de replicación dentro de la célula, por lo cual podría interferir con funciones celulares necesarias para el organismo. Entonces, no es para tratarlo así livianamente. Sin embargo, aquí, por lo menos en la Argentina, están pidiendo que el gobierno se expida y digamos, dé a conocer comunicados sobre los distintos temas. Hay tantos y hubo tantos temas controvertidos en la pandemia que hubiera sido necesaria una comunicación absolutamente eficaz para justamente orientar al público y permitir que adopte las mejores prácticas. Voy a hacer una lista así a vuelo de pájaro. Barbijos. ¿Cómo se transmitía el virus? ¿Por aerosoles o caía al suelo solamente por gotitas balísticas? Durante mucho tiempo, y ese fue otro error de los sistemas sanitarios, el sistema sanitario de alguna manera miró para otro lado ante las evidencias que ofrecían otros científicos, como ingenieros, matemáticos que hacían modelado del progreso de la pandemia, químicos, meteorólogos que estudiaron justamente cómo se podía transmitir el virus en aerosoles, fueron reuniendo evidencia e incluso la OMS tuvo que recibir cartas firmadas por más de 100 expertos en aerosoles hasta aceptar que el virus podía mantenerse en el aire dentro de estos aerosoles durante una o dos horas. Y esto es un conocimiento crucial para prevenir el contagio. Por otro lado, bueno, esta ausencia de los gobiernos, de los sistemas sanitarios, no hizo nada bien a la toma de decisión del individuo dentro de las conductas sobre las cuales podía actuar en su vida diaria, ¿no es cierto? Porque una vez que entra al ámbito médico, serán los médicos los que decidan por esa persona. Pero tenemos un espacio muy grande para defendernos, para prevenir la transmisión del virus, para no contagiar a nuestra familia, a nuestros mayores, en la que era necesaria una información muy clara. Los gobiernos en general, como está ocurriendo ahora con el suministro de las vacunas, dejaron que se hiciera también una pandemia de desinformación en estos temas que no hizo nada bien. O sea que realmente me parece que si algo podemos aprender de esta pandemia es que no debería ocurrir que uno hace cosas y luego las comunica, sino que debe tener muy en claro que la comunicación también crea cosas, produce efectos, produce consecuencias. Y en este caso, la falta de una buena comunicación también conspiró contra el control de los brotes en cada comunidad, en cada ciudad y en cada país. Muchas gracias, Nora. Fabiola, por favor. Sí, sobre el tema de estrategias de comunicación, me voy a centrar puntualmente en uno de los retos más grandes de la historia con relación a esta pandemia, que es vacunar a millones de personas en el más corto tiempo. Y ahí hay un desafío muy grande de los gobiernos, de los medios y de nosotros mismos, porque si algo nos ha dejado la pandemia es que los comportamientos individuales tienen efectos colectivos. Y si suponemos que esa decisión de no vacunarnos solo me afecta a mí, en realidad estamos cerrados, ¿no? Porque la esencia de crear la vacuna es la inmunidad de grupo para que funcione. Entonces, hay que entender que los comportamientos individuales tienen efectos colectivos y yo creo que ahí va a ser súper importante que los gobiernos, incluso nosotros mismos los periodistas, entendamos mejor y
manejemos mensajes con empatía para convencer a la gente desde las emociones, porque hemos visto que solamente desde el tema de datos pueden estar informados, pero ¿cómo hacen los desinformadores para captarlos? Manipulan sus emociones. Y aquí, si inteligentemente entendemos, todos queremos que nuestras familias estén vivas, ¿no? Que no perdamos a nuestros abuelos, que podamos sobrevivir como sociedad. Entonces hay que entender que esto, vamos a salir de este virus en tanto actuemos como colectivo. Y con la vacunación, es un escenario muy probable que van a existir efectos adversos. ¿Pero qué tipo de efectos adversos? ¿Y a qué le tenemos que tener cuidado y no miedo? ¿No? Nosotros hemos empezado a hacer notas explicativas porque es un espacio, la pandemia nos ha dado un espacio a los periodistas que estamos haciendo salud pública para explicar, para comunicar lo que debe tener contexto y para que te aprendas algo, tengas la sensación de que hoy aprendí algo, no solamente me diste miedo, porque nosotros en Salud Columpa no hacemos noticias de breaking news, sino tratamos de explicar. Y explicar que existirán efectos adversos, pero los casos de anafilaxis, esos que son mucho más raros, debemos entenderlos y cómo debemos proceder. Porque es muy probable que eso cause rechazo a la vacunación y que la estrategia sanitaria global, que es que tengamos al planeta inmunizado, no va a funcionar, mucho más cuando hay inequidades en el acceso a la vacuna. Y por último, algo que decía el doctor Paulino Vigil de Gracia sobre ciertos colegas que se han lanzado a decir cosas en redes y irresponsablemente sobre qué funciona y qué no, con investigaciones muy limitadas. En mi país acuñamos esto de no hagamos medicina basada en eminencia, sino en evidencia, porque pueden existir muchos líderes de opinión, médicos, que están trabajando en el tema de pandemia, pero las anécdotas, como sabemos, no son evidencia científica. Y de eso también, cuando un líder, porque nosotros los periodistas creemos a la comunidad médica, pero debemos también tomar con pinzas qué cosa es una opinión, puede ser una eminencia, como nosotros decimos acá, pero qué está basado en la evidencia. Y ahí, sin miedo también a poder comunicar que lo que están afirmando algunas autoridades no constituye suficiente información para considerarla como una evidencia de que funciona, ¿no? Ese caso, como ya lo dijo Nora, la ivermectina, pero puedo citarles muchos otros en mi país con medicamentos más caros que han entrampado a los médicos. Y lamentablemente, bueno, esto es un espacio corto, ha generado dolor en familias, ¿no? Que no podían comprar un medicamento como Tocilizumab. Un médico en televisión, que fue decano del Colegio Médico de mi país, llegó a decir que podía reemplazar la ventilación mecánica. Entonces la gente se lanzaba a buscar ese medicamento y cuesta mucho dinero porque es un medicamento biológico que solamente un proveedor, entonces causa mucho dolor en que no puedas acceder, y si te dicen que eso va a solucionar la situación de un familiar, es muy terrible. Ahora sabemos, nosotros tenemos un espacio que se llama Científicamente Comprobado, que Tocilizumab no tiene la evidencia para reducir la mortalidad como se quiso decir. La dexametasona se puede usar en casos graves de COVID. De hecho, hemos hecho muchos mensajes, no la compres para prevenir ni para casos leves. Eso lo deciden los médicos en caso, y siempre asesórate con un médico, en caso de que un paciente esté con COVID moderado. Y eso debe ser también tarea de los comunicadores de las instituciones, porque muchas veces ellos tienen un alcance muy grande. Alguien preguntaba en el panel, aquí en el chat, si deben censurarse ciertos mensajes. Lo que han hecho algunas redes sociales es amplificar la llegada de los canales oficiales de la información. Cada vez que un medio publica sale un link donde dice, puedes informarte en los canales oficiales, utilícenlos más. Si ellos ahora tienen mayor alcance que los medios digitales, deberían utilizarlos más para reforzar esos mensajes, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Fabiola. Por favor, doctor Vigil. Sí, muy bien. Esto de estrategia de comunicación, yo voy a empezar con esta frase que todos conocemos. Zapatero a tu zapato. Yo creo que tenemos que empezar por nuestras autoridades de salud. Salud debe ser dirigido y asesorado por expertos en salud. Y esto en todo gobierno. O al menos debieran tener un comité
asesor o grupo de expertos para epidemia, para pandemia o problemas de salud inesperado. Porque es cierto, estas cosas surgen de repente y tú no las estás esperando, pero debe haber la capacidad gubernamental para buscar a la gente que sabe realmente asesorarse por ese grupo de expertos. Y no político, porque aquí en mi país hemos vivido esto. Saca un grupo de expertos y traen otro grupo de expertos, pero el primero era expertos en medicina y en salud. El otro son médicos, pero expertos en política, y esto es un poco triste. Pero también yo digo que la Organización Mundial de la Salud debe tener una actuación más directa y participativa en la toma de decisiones ante estas crisis. No solo asesorar tímidamente, que es lo que yo he percibido en muchas partes, en toda Latinoamérica o en el mundo. Por ejemplo, con la hidroxicloroquina. Sale la Organización Mundial de Salud y dice no la hidroxicloroquina porque la evidencia aparece, ok, por los estudios manipulados publicados. Genial. Pero después la propia Organización Mundial de Salud dice, bueno, ya se puede seguir investigando. Espérame, cuando ellos dicen eso, a la semana, ya habían varios estudios controlados, aleatorizados, categóricos, que decían que no servía la hidroxicloroquina. Hasta el día de hoy, yo no he escuchado una comunicación fuerte de la Organización Mundial de la Salud diciendo no a la hidroxicloroquina. Igual no lo han hecho con la ivermectina. Igual, al menos en mi país sí lo han hecho con el cloro, el Estado, las instituciones recetas. Pero también hay otras estrategias que tenemos que aprender a usar para el futuro. Ante estas estrategias o ante estas tragedias, que son tragedias de salud pública, debe existir un filtro en las redes sociales. Y yo observé ahora cómo hicieron con el presidente Trump y cómo cerraron cuentas. Vean acá, si tú estás dando información errada, dañina al mundo, esas cuentas hay que pararlas, hay que desactivarlas, hay que hacer algo. El hidróxido, para hablar del cloro, yo no puedo aceptar que eso esté libre por todos los países, todo el mundo hablando como si nada. Salud tiene que actuar, y el que promueve algo hoy día de hidroxicloroquina, de hipoclorito de cloro, deben cerrarle esas cuentas. Y miren ustedes que ivermectina, yo lo dejaría porque ivermectina necesitamos todavía más contundencia en la investigación. Es cierto, hay investigaciones de muy mala calidad, hay investigaciones in vitro, pero necesitamos más investigación. Entonces, si tú me dices que estás haciendo un estudio controlado, aleatorizado, solo para eso. Pero hay que actuar desde el punto de vista de las instituciones de salud, ser férreo en esto y decir, acá esto no lo pueden usar. Entonces hay que ver cómo se hace un control a futuro. Van a venir más epidemias, eso yo no lo dudo, para controlar estas cosas. Y lo otro es que la Organización Mundial de la Salud debe hacer comunicado en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, cortos, precisos, contundentes, y repartirlos o distribuirlos en el mundo, en los líderes de opinión, en la gente que sabe medicina, sabe evidencia, y los medios de comunicación, y que esto se haga viral. La información buena también se puede hacer viral, y si llega a las manos de quienes estamos convencidos de esta cosa y dado por un líder como es la Organización Mundial de la Salud, ¿por qué no cambiarlo? Pero esto, aunque lo está haciendo la Organización Mundial de la Salud con sus publicaciones diarias, no llega a las masas, no llega donde debiera llegar para impactar directamente y cambiar las condiciones de salud que se ha visto con esta tragedia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Realmente creo que han podido extraer las lecciones y recomendaciones que todos necesitaríamos para seguir lidiando con esta pandemia que todavía estamos prácticamente en medio de ella, y para futuras. El tema de la comunicación efectiva, que la gente entienda, que la gente se pueda empoderar para participar en su autocuidado, el de la familia, el de la comunidad. O sea, muchas fallas que fuimos viendo, pero que hemos logrado identificar para poder abordarlas con mayor éxito a futuro. Varias de las intervenciones que ustedes ya hicieron responden algunas de las preguntas del público, pero hay una en particular que me gustaría que de pronto Fabiola la contestara. La información cambia muy rápido, pero ¿cuáles serían sus principales recomendaciones para él o la reportera de a pie? Bueno, actualmente trabajo con un equipo de reporteros de manera remota. Hemos vuelto a confinamiento, como les decía, pero algo que nosotros hacemos es, durante el día, reunirnos como en un pequeño comité virtual y poder evaluar y decidir qué es lo que vamos a comunicar hoy bien,
como no somos, como les decía, un diario de breaking news, no tomamos en cuenta y también no caemos en lo que recomendaba Nora, ¿no? Hay muchísimas noticias por agencia, mucha información que se podría estar diciendo de distintos estudios, pero ¿cuál es la calidad de ese estudio? ¿Es noticia realmente ese estudio? Entonces, tomarnos el tiempo de reflexionar qué es útil. Algo que hemos visto con nuestras métricas, trabajamos con las métricas de Google, de las visitas al sitio, es que la gente ha valorado muchísimo la información que es utilitaria, que siente que aprende algo. Entonces, si vamos a comunicar un tema sobre salud pública, tenemos que también darle ese aspecto de cómo lo puede aplicar en su vida, ¿no? O sea, es importante hacer la divulgación científica, pero también dar un espacio al servicio público. Ahora mismo estamos preparando o pensando ya en preparar qué hemos aprendido de la primera cuarentena. Nuestra capital, como Lima Metropolitana, entra en confinamiento nuevamente porque está en un riesgo extremo. ¿Qué significa? ¿Que vamos a volver a cometer los mismos errores del año pasado? Estamos como viendo qué le puede servir también al público, además de comunicarle todas las medidas que se han dictado anoche, ¿no? Después de asimilarlas y de pensar. Entonces, creo que también en este mar de información, el periodista es un filtro, siempre lo ha sido, pero ahora hay que tomarnos también el tiempo, y eso no hay que verlo como una pérdida, más bien como una gran inversión, de decidir, como en este caso como editores, nosotros, ¿a qué le apostamos? ¿Qué comunicamos bien? Hay una crisis del oxígeno en mi país. Nosotros hemos hecho una radiografía de la situación del sistema de salud en la segunda ola, pero hemos hecho también más notas sobre cuándo es que se necesita oxígeno, cómo se consigue. Porque no es que la gente debe comprarlo así porque sí, pero cuando lo necesitan, ¿dónde deben comprarlo? Entonces, muchas personas han aprendido qué significa el oxímetro, han aprendido a medir su saturación en casa, han aprendido a entender algunos glosarios epidemiológicos, pero para aplicarlos realmente y no cometer equivocación de los periodistas, también tenemos que tener más empatía, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho, porque además son muy apreciadas esas noticias, no solamente dar el dato, sino explicarlo. Y para eso sí nos tenemos que tomar más tiempo, porque hay que conversar con los expertos para tener una nota contextualizada. Ayer mismo publicamos por la noche qué pasó con la voluntaria de la vacuna de Sinopharm. Entendemos el dolor de esa familia. Ella murió por COVID, pero después de que se abrió su ficha como participante del estudio, ella había recibido placebo. ¿Qué nos queda decir? Ojo, todos participantes de estudios, porque son estudios que tienen una forma de desarrollarse, tenemos que cuidarnos como si estuviéramos enfermos. Eso nos han recomendado los epidemiólogos desde siempre para no contagiarnos. Entonces, no significa que porque te pusieron la vacuna debes bajar la guardia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el caso de la chica? Y ahora es una oportunidad para enseñarle a la gente qué significa participar y que nos den placebo. Entonces, hay muchas oportunidades para aprender algo en este momento, pero el periodismo también debe como solamente dejar de enfocarse en lo urgente y también ayudar a explicar, ¿no? Quizá nosotros, por la forma como trabajamos, podemos hacerlo, pero los modelos de información, de negocio, generan muchos clickbaits y eso hace daño. Muchas gracias, Fabiola. Me comentan los organizadores que nos quedan 5 minutos, así que les voy a ofrecer 1 minuto a cada uno para una reflexión final. Empezamos con el doctor Vigil. Muy bien. Primero, esperemos que la información haya llegado como queremos. Yo concluyo fácil en medicina basada en evidencia. Hay muchos médicos que no están actualizados. Eso es una verdad que debemos dominar a la perfección. Hay muchos médicos que no dominan medicina basada en evidencia. Y esto es notorio con esta epidemia. Pero también hay profesionales muy capacitados en medicina basada en evidencia. Que yo les recomiendo a todos los profesionales de la salud, hay que actualizarse. Que yo recomiendo a la población que tenemos que seguir las orientaciones, las guías dadas por asociaciones médicas expertas. La mayoría de las asociaciones médicas, si yo empiezo a revisar por Latinoamérica, están dando las indicaciones correctas. Lastimosamente, no lo están haciendo todos los gobiernos y lastimosamente en las redes sociales no es donde tenemos que buscar la información.
Hay que capacitarse y entender este concepto de lo que significa la evidencia, que no es más que lo que van a darme o lo que van a hacer por mí sea investigado y sea probado. Muchísimas gracias. A usted, doctor. Nora, por favor, tus reflexiones finales. Bueno, muy rápido, como periodista me parece que estamos acostumbrados a dar noticias, a dar la conclusión, pero en estos casos, siempre en el periodismo científico y más aún en estos casos, además de dar la conclusión o el hecho, lo que se descubrió, tenemos que entretejer en nuestras historias cómo se llega a esa conclusión, cuál es la jerarquía de la evidencia científica, que no es lo mismo un estudio in vitro que un estudio en ratones, que un ensayo aleatorizado en seres humanos, que un metaanálisis, para que nuestros lectores, nuestros televidentes, nuestros oyentes en la radio puedan aprender no solo a escuchar las noticias, a informarse, sino también a elegir las mejores fuentes de información y puedan evaluar cuándo prestar atención a una información o no. Y para los periodistas, tomarnos un minuto, pensar quién nos dice esto, puede ser que esté equivocado, y si es así, consultemos con otra fuente y chequeemos nuestra información con varias fuentes autorizadas y referentes para no difundir falsas noticias, falsas verdades o medias verdades que contribuyan a desinformar más que a informar. Muchas gracias, Nora. Fabiola, por favor, una reflexión final. Bueno, yo enumeraría algunas cosas. Más empatía con el público, pongamos con más frecuencia en práctica que periodismo es un servicio público, hagamos más notas que puedan ser también útiles de servicio, no solamente dar el dato, hagamos periodismo colaborativo, y en eso yo me refiero no solamente a unirnos con otros medios o periodistas, sino más bien incluyamos en el diseño o nuestras estrategias de cobertura a los científicos. En mi país ya hay una comunidad de periodistas científicos, y algo súper importante también es que la comunidad de científicos, en este caso desde los epidemiólogos, infectólogos, cada vez participan más y rápidamente pueden ayudarnos a orientar mejor las explicaciones que hay que dar día con día acerca de la evolución de la pandemia. Entonces, hacer un trabajo colaborativo en equipo con profesionales de otras disciplinas va a mejorar grandemente la calidad de nuestra cobertura. Y creo que en eso el periodismo tiene que hacer un trabajo de alianzas y de valorar también el trabajo de ellos, de los científicos. Nosotros tenemos una sección que se va a incorporar también de salud mental y de alimentación, que van a tener columnas permanentes de especialistas, porque bueno, otro de los temas no se ha tratado acá es el tema de salud mental. Entonces, viendo eso, yo recomiendo a los periodistas, a colegas, que podamos trabajar en un periodismo colaborativo que no solo integre periodistas, sino que integre también a los expertos en las estrategias de cobertura. Muchísimas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Nora. Doctor Vigil de Gracia, realmente ha sido un placer. Agradezco al IAPAC y también al Instituto de Salud Pública Global de AHF por esta oportunidad. Lo he disfrutado muchísimo y gracias a ustedes por dedicarnos este tiempo para compartir sus experiencias y sus perspectivas en este tema tan importante. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.